Aparece ese padre del Rey León enfadado. Se abre el cielo y entre las nubes aparece Mufasa y le dice el padre, muy enfadado al hijo, Simba, me desobedeciste deliberadamente. ¿Así te habla a ti tu padre? Tú me estás diciendo a mí que tu padre enfadado contigo te dice, Simba, me desobedeciste deliberadamente. ¿Todo sobre esdrújulo y endecasílabo? Jonathan, el tuyo, a mí el mío me coge y me dice, Simba, ¿tú qué pasa? Que lo que yo te digo te lo paso por los cojones, ¿no? Miren, no es ni mejor ni peor, pero es que son los nuestros. En la película americana sale el padre con el hijo. ¿Cómo te fue tu cita con Stacy ayer? Mi padre, ¿qué coño sabe quién es Stacy? Si mi padre todavía cuando paso por la puerta le tengo que decir, papá, ese era mi colegio. Que no es igual. Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Te lo digo de verdad. Aquí las cosas son diferentes. Tú ves los superhéroes y eso. Spiderman, Superman. Esa gente son superhéroes porque viven allí. Aquí duran esa gente un cuarto de hora. Spiderman porque vive en Nueva York. En mi casa con mi madre. La primera telaraña que soltara en el salón. Le viene revoleada una babucha del lavadero. ¿Qué? ¿Cómo? Ni Spiderman, ni Spiderman. Te lo digo de ya. En mi casa va a poner tú los pies y las manos por las paredes. Pintado que estaba del verano pasado. No me dejaba mi padre a mí poner poste en el cuarto porque el piso iba a dejar la señal a la pared. Y te va a pasear tú por el techo del salón. Te lo digo desde ya. Esa gente son superhéroes porque viven allí. Superman, cada vez que le salía un tajo, tirón de la camisa y a volar. A la tercera camisa lo coge mi madre por aquí. Y le dice, tú te vas a quitar los botones con cuidadito que me tiene hasta el coño de coser camisa, ¿eh? Y no pasa absolutamente nada. Os lo digo en serio. Poderes lo que tenéis ustedes, las madres y los padres de esta bendita tierra. Lo de mi madre da hasta miedo. Mi madre llega toda hora a mi casa y nada más llega, te dice, ¿tú has bebido? Digo, coño, ma, a ver que estoy en el telefonillo. Lo de mi madre no es normal, te lo digo en serio. Dice el refrán que madre ni más que una, termínalo. Y cualquiera aguantaba dos o tres, hombre. Con una está bien en la casa, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Mi madre es capaz de echarme a mí por cualquier excusa en cara el tiempo que me tuvo dentro. Eso le encanta a ella. Cualquier excusa le vale. Mamá, me tiene que dar dinero de la bombona que te dejé el otro día. ¡Oh! ¡Sinvergüenza! Pedirle el dinero a una madre de una bombona asquerosa. Hombre, asquerosa tampoco, que llevamos 2 semanas duchándonos calentito, ¿no? ¿Y tú qué me debes a mí? Tú me debes a mí la vida, la vida. Que te he tenido dentro mía. Ahí viene. 9 meses. Que yo no lo veo ni tanto tiempo, te lo digo de verdad. Te para a pensarlo y no es ni un año de contrato, ¿eh? Yo más de una vez he estado por contestarle a mi madre y decirle, mamá, no me digas malo de los 9 meses, porque conociéndote, Dios sabrá la de tiempo que me pegué viviendo en los huevos de papá. Que a lo mejor yo viví la Liga del Betis, ¿sabes? Yo estuve ahí en la transición. Os lo digo en serio. Una madre es una máquina de regalarle tranquilidad a un hijo. Lo primero por una madre es que tú vivas tranquilo. No te vas a tragar chicle que se te pegan las tripas. Te lo dice tu madre para tranquilizarte a ti. ¡No! No vayas con la muleta de tu hermano que te va a castigar Dios, te va a partir una pierna. Te lo dice ella para que tú jugaras a gusto y tranquilo. ¡No hagamos gine que te va a dar un aire! ¡Ay! ¡Bájate de ahí! No juegues con el carrito de la abuela que te va a quedar inválido para siempre. Y mi favorito, no te vayas a sentar ahí. Que el otro día perdí una aguja, como te sientes ese teclado, eso te entra por la sangre, te llega al corazón y te mata. Una madre es una máquina de regalarle tranquilidad a un hijo. Mi madre dice cosas que lo flipa tú. En mi casa no se anda descalzo, que tú dirás, ¿será para no resfriarte? No. Si fuera por el frío, no le discuto yo a mi madre. Mi madre de otra cosa no sabrá. Mi madre escribió la trilogía del frío. Mi madre sabe que el frío te entra por la boca, te coge por los pies y se te quedan los riñones.
Mi madre controla el frío hasta el punto que aunque yo esté sudando, de chico, como ella tengo frío, te pone la rebequita ella a ti. Ahora, sudando es cuando se resfrían los niños. En mi casa no se anda descalzo y el motivo acojona, te lo dice mi madre. Dice, no ande descalzo, hijo, que hay cristales. Te lo dice así con la carita desencajada. Digo, más que hay cristales, ¿cómo, coño? Se rompió un vaso de nocilla en el 98 y se barra aquí una media de 15 veces diaria. Pues te lo dice ella con la carita, ¿tú sabes cómo te digo? No, que tu madre tiene muchas veces cara como que ella sabe algo que los demás no sabemos. Ten cuidado, hijo, que hay cristales en el suelo. Eso se te clava el cristal, te hace una herida, como se te engangrena, se te infecta. Eso le pasó a la hija de la vecina de tu tía y lo tuvieron que cortar así que ya la pierna aquí por la altura esta. Ten cuidado, hijo, que hay cristales en la casa.